pronto el señor alcalde Gastelo Mamán Chinchay hará entrega de unos presentes al señor presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones. Aquí tenemos la flor representativa de Moyobamba y la Amazonía, una orquídea, hermosa orquídea. Y también productos como el café sanmartinense, el café de las zonas altas de la provincia de Moyobamba. Quisimos traer a Moyobamba, dado a que hemos visto que había una gran expectativa respecto a recibir el Fertiabono, justamente la persona que va a recibir el beneficio, el número 200.000. Vamos a entregar los cheques, el señor presidente va a hacer entrega justamente a estos beneficiarios. Remuneración que permite y debería ser usada en la compra de insumos. Y señor presidente, usted va a poder entregar hoy día este premio tan reconocido aquí en Moyobamba. Es el señor Juan Delgado Cabrera, quien está aquí junto a su familia. Ha venido para que simbólicamente pueda recibir este Fertibono que hace entrega el gobierno nacional a través de nuestro presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones. Mi nombre es Juan Delgado Cabrera, beneficiario del número 200.000 del bono Fertiabono, perdón. Agradecemos al señor presidente por la gran preocupación de los agricultores que por primera vez llega a las zonas más olvidadas de nuestro territorio. Por ello, mis agradecimientos. Este beneficio nos beneficia para reactivar nuestra economía familiar, comprar nuestros abonos y hacer producir cada vez más nuestras chacras. Hemos escuchado al señor Juan Delgado Cabrera, beneficiario del Fertiabono que entrega el gobierno nacional a través de nuestro presidente constitucional de la República y la foto correspondiente. Señores ministros de Estado que me acompañan, compañero Santos Saavedra, presidente Lacunar, señor gobernador regional, señor alcalde provincial, señor prefecto, compañero dirigente regional de las rondas, señores alcaldes de la provincia de Moyobamba, de la región San Martín, estimados dirigentes, queridos compañeros, hermanos, campesinos, obreros, maestros, jóvenes, niños, quisiera expresar mi saludo a toda la región de San Martín, a todos sin excepción. Este gobierno no tiene por qué discriminar a nadie, porque este pueblo peruano que nos ha traído con el voto y la voluntad popular a conducir los destinos de este país, más allá que es respetuoso, ha venido a trabajar. Ha venido a poner la cara y a cerrar esas brechas históricas que han dejado los políticos tradicionales. A cerrar estas brechas históricas abandonando al campesino, abandonando a estas personas que están en una silla de ruedas, a estos niños que sacan un cartel para tener un espacio en los hospitales, y abandonando a las organizaciones y quebrando muchas veces a los gremios y a la organización natural y auténtica del pueblo, como es justo las rondas campesinas del Perú, las rondas urbanas del país. Estamos acá dando la cara siempre y daremos la cara siempre en cualquier espacio de la región, en cualquier rincón de la patria. Y aquellos golpistas las convoco abiertamente para debatir si el presidente ha cometido una traición de la patria en la plaza, en cualquier parte del Perú, para debatirla abiertamente ante el país, no a puerta cerrada. Compañeros, hermanos, yo estaré junto al pueblo, aunque relampaguee, aunque truene, aunque llueva, aquí estaremos. Queridos compatriotas, yo soy uno más de ustedes porque vengo de la cantera suya e invoco al compañero Santos Saavedra
hagamos, no voy a frenar la corrupción solo. La tenemos que hacer en conjunto y la combatiremos juntos, compañero. Y la invito para ponernos de acuerdo el día de hoy. Y convoco abiertamente. Es la primera convocatoria que estoy haciendo y lo hago desde San Martín. Mañana estaré con los hermanos ronderos en la provincia de Hualgayoc y voy a convocar, aunque le salga ronchas al otro lado, voy a convocar a un evento nacional de las rondas campesinas para ver de qué manera combatimos la delincuencia, para combatir a los delincuentes chicos y grandes. A este gobierno no le ha puesto ningún empresario. A este gobierno no le han pagado nada para administrar el país. Lo que pasa es que en este mes de noviembre se van a revisar unos contratos con grandes empresas y quieren sacar a este gobierno. Y vamos a revisar esos contratos. Y vamos a restituir, vamos a recuperar la riqueza del país para la seguridad ciudadana, para los campesinos y para la agricultura y para combatir a estas grandes brechas como el problema de salud. No pueden haber médicos, obstetrices, enfermeras, técnicos enfermeros reclamando demandas laborales totalmente abandonados. Y ellos muchas veces son culpables de la no atención. No es culpa del personal, es culpa de un sistema precarizado de salud que hemos recibido. Hay que hacer cambios estructurales. Hemos sido pacientes. Hemos puesto ante el país, ante los ojos del país, al Parlamento, una prerrogativa del Ejecutivo, como es una cuestión de confianza, a la cual hoy ya sabemos la respuesta. Pero debo anunciar al pueblo peruano que el Ejecutivo, por mandato de este pueblo, vamos a darle una respuesta en las próximas horas al pueblo peruano. Al pueblo se tiene que respetar. Hemos venido acá para ser respetuosos del mandato popular. Más de 9 millones de peruanos que han depositado la confianza en este gobierno. Vamos a darle una respuesta contundente al pueblo peruano con la finalidad de decirle que este pueblo se respeta. Querido gobernador regional, y desde acá, en nombre de mi tocayo, quisiera convocar a los gobernadores regionales que están en esta gestión y a los recientemente electos, que no podremos solucionar los problemas del país si miramos por separado a los problemas de nuestros pueblos. Tenemos que encaminarla juntos en el marco de la unidad, los tres niveles de gobierno, los gobiernos locales, el gobierno regional y el gobierno central. Queridos compatriotas, hoy venimos a dejar en manos de ustedes lo que no es suficiente seguramente. Alguien decía, hablaba a su mano, oiga, y para acá la ambulancia, acabamos de tramitarla y la vamos a hacer efectiva el día de hoy, su ambulancia para esta provincia. Igualmente hay un tema de salubridad, el tema del agua para esta provincia, para la capital de la región, así como acá. Hay otros pueblos que son capitales de las regiones del país que no tienen agua, teniendo el río a su lado. Hay pueblos emergentes rodeados por agua y el poblador recibe agua en una cisterna. Y una o dos veces agua a la semana. Queridos compañeros, esto no puede seguir. Tenemos que ponernos de acuerdo. Doctora Kelly, la salud es una deuda que tiene el Estado a su pueblo. Y lo que ustedes piden no es un servicio, no es un favor. Es su derecho constitucional. Es la obligación del Estado atender al pueblo en el marco de la salud. De igual manera, saludo la voluntad. Y existe plena voluntad política de este gobierno a través de esta del equipo de ingenieros de las Fuerzas Armadas, para que de una vez por todas alimente y nutra los proyectos de ley de nuestros señores alcaldes, porque no es posible los alcaldes electos y los actuales estén mendigando un presupuesto para hacer un puente, para hacer una carretera, levantar un colegio en su pueblo, teniendo un presupuesto tan mezquino
como el Fondo Común, un presupuesto municipal que no es suficiente. 150 mil, 200 mil soles a cada municipalidad y al final tiene que poder, para poder arrancar un proyecto de unos millones, eso no es suficiente, eso lo tenemos que regular. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Cuando nos pongamos de acuerdo como Estado para responder las necesidades del pueblo peruano. Hasta este momento hemos recogido las necesidades de las municipalidades, hemos recogido las necesidades de los maestros, del agricultor, de esta segunda reforma agraria. Y siempre debo decirlas, compañeros, hermanos, si ustedes detectan y tienen una prueba a la mano de un acto de corrupción en la región, en la municipalidad, en algún ministerio, no tengan temor a hacernos saber que inmediatamente cortaremos las manos y las uñas a la gente que ha venido a robarle al país, al pueblo peruano. Pero dejo constancia en esta plaza de que nosotros hasta este momento, recogiendo la expectativa y la necesidad del pueblo peruano, hasta este momento, en la mesa del Parlamento Nacional, el Ejecutivo hoy tiene puestos 64 proyectos de ley y que no quieran debatirla y que no quieren priorizarla. Y por eso debo decir al pueblo peruano, en nombre del pueblo peruano, me dirijo al Parlamento, me dirijo al Congreso de la República. Lejos de otra cosa, revisen esos proyectos, revisen las demandas del pueblo peruano para atender a las municipalidades, a los nuevos alcaldes y a los nuevos gobernadores regionales, para hacer efectiva la segunda reforma agraria, para implementar la educación y el ingreso libre a las universidades de los hijos de nuestro pueblo, para implementar este proyecto de ley que no la quieren hacer, y crear de una vez por todas el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para industrializar el país. Y lo otro, debo decirles, compatriotas, lo que hemos traído a la mano no es suficiente para la región, pero estamos empezando. A pesar de las zancadillas, este gobierno seguirá dando la cara y trabajando por el pueblo peruano, por este pueblo ninguneado. Estoy viendo muchas caras conocidas, paisanos, cajachos. Qué bien, compañeros, estamos a la espera también de una respuesta suya cuando en el momento que ustedes detecten alguna situación vergonzosa y acto de corrupción a la mano, no como los que se inventan, no esas carpetas fiscales, no decirles, ¿sabe qué? Cuando el gobierno está haciendo, bajando a un pueblo, resultan llevándole a tu hija adentro. Cuando estás trabajando algo, resultan allanando la gente de tu entorno. ¿Y dónde estaban? ¿Y dónde están las carpetas fiscales con pruebas, con cuentas, con bienes? ¿Y por qué no se habla eso? ¿Y por qué no se juzga eso? ¿Por qué no se condena eso? Entonces, hoy estamos acá en San Martín, mañana en otra región, seguiremos trabajando por este pueblo emergente, por este pueblo que necesita. Queridos compatriotas, vamos a recorrer en horas de la tarde. Quisiera convocar en horas de la tarde, vamos a ponernos de acuerdo, convoco al magisterio que quiero conversar en horas de la tarde para ver el tema del sector. Hay un tema que hay que entenderla, que por encima de todo está la educación, pero estamos impulsando a nivel nacional y de acá quisiera dejar constancia a todo el pueblo peruano que es necesario reformas educativas. Juntamente con los padres de familia, el campesinado, los alcaldes, los gobiernos regionales, impulsar la nueva Ley General de Educación del pueblo peruano para dar el presupuesto que corresponde y no haya un alcalde tocando puertas en el mes para construir una escuela, para ponerle lunas a esa escuela que se está, a esa ventana que está cayendo. Entonces necesitamos hoy que estamos al frente como maestro, como padre, familia y como presidente, este será el quinquenio de la educación del pueblo peruano y por eso hacemos una cruzada por la educación. ¡Viva Moyobamba! ¡Viva! ¡Viva la región de San Martín! ¡Viva! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! Muchas gracias. Hemos escuchado desde Moyobamba, la capital de la región San Martín, el mensaje para todo el Perú de nuestro presidente constitucional de la República, José Pedro Castillo Terrones, renovando su compromiso con el pueblo por el desarrollo, trabajando todos juntos. Señoras y señores,
Ahí está el señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Como la misma palabra, es un derecho. Que Dios te bendiga, señor presidente. Y a seguir. También queremos que apoyes con el agua, porque queremos agua. Ayer, antes de ayer, hemos recogido solamente un baldecito para lavar mis servicios, el del carro que llegaba a repartir agua. Nosotros queremos agua, señor presidente. Ese es el pueblo, el país sí, que hemos recibido, a la cual hemos vamos a elegido correr. A usted con mucho gusto. Gracias. Que Dios te bendiga y valiente. Gracias. Estamos dando apoyo de acá de la ciudad de Moyobamba. Gracias, muchas gracias. Ahora mismo ya estoy con la ministra de Salud para la atención correspondiente. Adelante. Muchas de vacuna. También estamos haciendo ya en todas las comunidades Aguajún. Tenemos el stock completo y esto es una muestra, señor presidente. Presentación para las rondas campesinas mediante las municipalidades. Ahí está el presidente de la República, profesor Pedro Castillo Terrones, haciendo este recorrido para apreciar estos puestos de inmunización. Y ahora se acerca también a este vehículo donde están las medicinas que el gobierno nacional ha traído para la región San Martín. Los centros, las postas de salud, centro de salud, hospitales, se benefician con estas medicinas y de nuestra municipalidad para apreciar las motocicletas y las camionetas que el gobierno regional de San Martín ha hecho realidad. Estamos nosotros proveerlas y distribuir a todos los servicios a nivel regional y para eso hemos tenido abastecerlo porque había carencia y ahora la gestión va a dar un puesto social y está vigente y permanente. Ya lo ha dicho el gobernador. La dirección regional tiene la función de pasar, está levantando la mano allá. Levanta tu mano. Para que se aperture el aeropuerto de la ciudad de Rioja, que es vital y de mucha importancia para el Alto Mayo. Nuestro techo en la escuelita es el Juan Climo Covela Reyes y que no me queme el sol y poder jugar. Mediante el proyecto regional de seguridad ciudadana en cada una de las provincias de nuestra región San Martín. El alcalde provincial actual presente, el alcalde electo de Martín Ayala de Enero, el secretario también presente en esta actividad.
a los lugares vía acuática, acá están las herramientas. Para llegar a los lugares donde hay la necesidad, los centros poblados, al otro lado tenemos. Para combatir la delincuencia, para combatir lo que el problema es inmenso en cualquier rincón del país, la tenemos que hacer. Entonces, a partir de ahora, las cosas se tienen que hacer ya, ya no de palabra. Hoy estamos llevando, estamos concretando, acercando el Estado al pueblo peruano, a esta gente que necesita. Presidente, ayer hubo una marcha multitudinaria, más de 20.000 pobladores a nivel nacional llegaron a Lima para darle su respaldo. ¿Qué opinión al respecto? Bueno, es una. Yo saludo al pueblo peruano, saludo a la población que lo han hecho de forma natural, de forma espontánea y como están en su derecho. Espero de que esto ya no estemos en este trajín, sino nos sentemos a conversar por el bien del pueblo peruano. Un abrazo. Gracias.